A poco más de 2 años de comenzada la guerra, luego del sitio a Paysandú, se lucha de manera encarnizada en suelo paraguayo. Los aliados superan en número y armamento a los paraguayos. Sin embargo, solo han podido penetrar unos pocos kilómetros a través de pantanos y selvas a costa de la vida de miles de sus soldados. En el campamento de Tuyutí, los meses se hacen largos para argentinos y brasileros. Uruguayos quedan pocos. Muchos han regresado. Otros murieron en la batalla de Boquerón. Y las pestes por el agua contaminada terminan con la vida de unos cuantos más sin distinción de origen. Pero lo que mayor asombro produce entre las tropas aliadas es el coraje de los soldados paraguayos. A mediados de 1866, el mariscal López tiene su cuartel en Paso Pucú, muy cerca del campamento aliado. Su plan de defensa consiste en una extensa red de trincheras en los alrededores de Curupaití. En agosto, el periódico El Semanario de Asunción desata la indignación del pueblo paraguayo. En sus páginas da a conocer el Tratado de la Triple Alianza, firmado un año antes y guardado en el mayor de los secretos por los jefes aliados. Desde Francia, Juan Bautista Alberdi es uno de los primeros argentinos en proclamarse en contra del acuerdo. Así en vano estipuló el tratado que su tenor quedaría secreto hasta que la destrucción del Paraguay fuese un hecho consumado. Los hechos consumados justifican los tratados injustos y hacen las veces del derecho. El Tratado de la Triple Alianza dice que la guerra era declarada contra el dictador del Paraguay, el mariscal Francisco Solano López. Pero las consecuencias son diferentes porque López, no solamente él fue el perseguido, sino toda la población civil del Paraguay. Saqueadas sus ciudades, sus pueblos, violentadas sus mujeres, pasados por las armas todos los prisioneros de guerra. Gran parte de los prisioneros fueron llevados como esclavos al Brasil. Entonces la política era exterminar a la raza paraguaya, como decía el Conde de Deo. En Buenos Aires, numerosas voces del periodismo se alzan para cuestionar los objetivos de la campaña contra Paraguay. El diario La América publica un editorial titulado La paz es el único camino de salvación. Por orden del presidente Mitre, el periódico es clausurado y sus principales plumas, Carlos Guido y Espano y Miguel Navarro Viola, encarcelados. Por esos días, las fuerzas aliadas toman una nueva posición paraguaya en el camino hacia el bastión del mariscal en Humaitá. El 9 de agosto se hizo una reunión de los jefes y oficiales de la Triple Alianza en Tuyutí, ¿no es cierto?, para tomar Curuzú. Curuzú fue tomado el 3 de septiembre del año 1866. Entonces estaba compuesto por 2.500 paraguayos defendiendo las trincheras de Curuzú. La idea de los jefes aliados era tomar Curuzú y Curupaití al mismo día. Pero ¿qué pasa? Viene Porto Alegre, toma Curuzú triunfantemente, ¿no es cierto?, desalojando totalmente a los paraguayos. Inmediatamente, el mismo 3 de septiembre, se inicia las fortificaciones de las trincheras de Curupaití, ¿no es cierto? La facilidad con que toman Curuzú llena de confianza a los aliados. Curupaití seguramente caiga de la misma manera. En el frente también se habla de la posibilidad de acordar la paz. Circulan rumores que dan esperanzas a los soldados. El 11 de septiembre se acerca al campamento de Tuyutí un soldado paraguayo con un mensaje. Francisco Solano López solicita una entrevista con el jefe de los ejércitos aliados, Bartolomé Mitre. ¿Solano López tendrá intenciones de detener la guerra? Mitre acepta la propuesta del mariscal. El 12 de septiembre de 1866, ambos presidentes se encuentran en un punto intermedio entre Paso Pucú y Tuyutí. Enseguida se dirigieron al montecito histórico de esta guerra, Yataití-Corá,
Nuestro amigo Mitre llevaba sobre su casaca militar la banda azul y blanca y su tradicional sombrerito de panza de burro. La austeridad de la vestimenta de Mitre contrasta con la elegancia del mariscal López. Sobre este uniforme se puso su poncho redondo favorito de vicuña, forrado de paño grana, muy fino, con flecos de oro, teniendo en el cuello una coronita imperial del Brasil bordada en realce con hilos de oro. El mariscal solicita la presencia de los restantes representantes de los aliados. Polidoro Jordão, jefe del ejército brasileño, se excusa, alegando que no tiene permiso para abrir el diálogo con el jefe de Estado paraguayo. El presidente uruguayo, Venancio Flores, en cambio, se suma prestamente a la reunión. Fue presentado por Mitre al mariscal, quien lo acusó como el causante de la guerra que aniquilaba las dos repúblicas en provecho del Brasil, cuyo cargo rechazó Flores, manifestando que nadie era más celoso que él por la independencia de su patria. Pocos minutos después, se retiró. El encuentro tiene lugar al aire libre bajo unos árboles, sobre sillas y una mesa que López hace llevar desde su campamento. Durante las 5 horas que dura el encuentro, los soldados enemigos también se acercan. Bromean, comparten el mate. Quizás ya no necesiten usar sus armas contra el otro nunca más. El general Mitre ha dicho que López viene con ideas muy humanitarias, que trae deseos de terminar la guerra que él mira como una calamidad. Añade nuestro general que López no es un hombre tan vulgar como se ha creído generalmente. Solano López intenta llegar a un acuerdo con Mitre. Argentina podría abandonar esta guerra y dejar que Paraguay se entendiera sola con el imperio. El mariscal conocía de antemano el contenido del tratado. ¿Creía realmente posible que Mitre rompiera su alianza con el imperio? La entrevista de Yataití Corá hizo suponer que la guerra podía terminar o dar un vuelco significativo, pero no hubo acuerdo posible. Nada me detuvo ante la idea de ofrecer por mi parte la última tentativa de conciliación que pusiese término al torrente de sangre que derramamos en la presente guerra. Lo único cierto como resultado de la entrevista es que los bombardeos y ataques se detienen durante una semana. Don Pedro fue el principal responsable, ¿no?, por no se ter chegado a un armisticio, ¿no?, en 1866, ¿no?, cuando Francisco Solano López pide, ¿no?, a paz, propone paz y propone, ¿no?, en esas discusiones llega a propor, ¿no?, compensaciones sustanciales al imperio, ¿no? Don Pedro va a ser violentamente responsabilizado, portanto, pelo massacre de dezenas de milhares, não apenas de paraguaios, mas de brasileiros, por não ter aproveitado essa oportunidade e posto fim a esta guerra. El 16 de septiembre, Mitre se encuentra preparando una nueva ofensiva. La iniciativa de López de parlamentar en Yataití Corá parece no haberle revelado otra cosa que su debilidad. Mientras tanto, del lado paraguayo, miles de hombres organizados en 3 turnos cavan sin descanso una extensa línea de trincheras para proteger Curupaytí. Las trincheras se cavó de noche y de día, con lluvia o sin lluvia. 5.000 soldados de noche y 5.000 de día. Parte del río Paraguay mismo hasta la Laguna Méndez. O sea que esta trinchera tiene 2.000 metros. El 21 de septiembre, el ingeniero Thompson le hace saber a López que las trincheras están listas. No duda en asegurarle que en caso de ataque van a transformarse en el sepulcro de los aliados. El 22 de septiembre de 1866, con las primeras luces del día, comienzan los movimientos de una batalla que será reveladora de la realidad política y militar al interior de la Triple Alianza. En el frente hay desacuerdos, rivalidades e intrigas. Curupaytí va a enfrentar a los aliados con la verdadera dimensión de la guerra.
Hacia las 8 de la mañana, la escuadra brasileña de Tamandaré bombardea las posiciones paraguayas. Son tiros por elevación, cuyos daños el jefe de la escuadra no puede verificar, solo imaginar. Sin embargo, al campamento argentino llegan informes de que gran parte de los paraguayos ya están muertos en sus trincheras. Son las 10. Las balas de grueso calibre estallan sobre el batallón. Salud, mi padre. Tocan formación. Yo ya estoy listo. Al fin, hermano. Todas esas columnas se pusieron en movimiento a la hora ya indicada, en perfecto orden, al son de los clarines y al toque marcial de las bandas de música. Las tropas todas bien uniformadas, cubiertas de vistosos trajes, y los jefes y oficiales en su mayor parte con uniformes de gala. El grueso de las tropas que avanzan hacia la línea de las trincheras paraguayas son argentinas. Detrás de la oficialidad engalanada marchan miles de soldados anónimos. Ellos serán los que paguen más caro la falta de previsión y los equívocos de quienes no abandonan la decisión de someter a Paraguay. Allí también se encuentra el soldado Cándido López. Los cuadros que pintará años después son casi el único registro visual de esta parte de la guerra. Ese día cambiará su vida. En cuanto hicieron su aparición en el espacio libre, estallan nuestras baterías sucesivamente de derecha e izquierda con un fragor espantoso que hacía temblar la tierra y conmover la atmósfera. Cruzan sus fuegos convergentes sobre ellas, sembrando en sus filas confusión y muerte. Un alarido salvaje de entusiasmo contesta los primeros estragos y se arrojan bravas las tropas aliadas al asalto. Las bombas, las balas rasas y metrallas que vomitaban sin cesar los cañones de nuestra posición abrían sendos claros en sus columnas, cayendo al suelo por compañías enteras como juguetes de plomo. Se veía saltar por los aires en revuelta confusión hombres hechos pedazos, armas, fajinas y escaleras de que iban provistos para el asalto y telones de charcos de agua mezclada de sangre que hacían levantar los proyectiles como trombas a grandes alturas. Aquí venían al frente de sus regimientos algunos oficiales muy distinguidos dentro de la oficialidad del ejército argentino. Muere en primera línea el hijo de Sarmiento, Dominguito Sarmiento. Muere Charlone. Muere también el hijo del vicepresidente en ejercicio en aquel entonces, el hijo de Marcos Paz. Muere Rossetti, Manuel Fraga. Son oficiales muy queridos del ejército argentino. 10.000 cadáveres se quedaron tendidos en los campos de batalla. 2.000 brasileños por el lado del río, 8.000 argentinos por el medio. Todo el regimiento argentino, todos los que venían, todos los que se quedaban en los campos de batalla, se le desnudaron sin antes de sacarle las prendas lindas que tenía, inclusive una libra esterlina que se le pagaba un día antes de la batalla. Ellos fueron desnudados totalmente y fueron tirados en la Laguna Méndez. A los brasileños que morían por el lado del río, se le desnudaba y se le tiraron todo al río Paraguay. En la batalla de Curupaití, Cándido López pierde su mano derecha. Todos sus cuadros sobre la campaña del Paraguay serán pintados años más tarde. Para hacerlo, deberá esforzarse por ganar habilidad con su mano izquierda. Este es la Laguna Méndez. Aquí están los 8.000 argentinos que habían sucumbido al frente de las trincheras de Curupaití. De los 8.000 argentinos muertos en Curupaití, pocos serán recordados por sus nombres propios. Ninguno de ellos pertenecía a los sectores populares que se habían visto arrastrados a la guerra. Pero en el pensamiento del capitán Mancilla comenzará a resonar en los días siguientes el nombre de uno de sus soldados, un cabo correntino de origen humilde. Tendría Gómez así como unos 35 años.
era alto, fornido y columpiábase con cierta gracia al caminar. Tenía ese tinte peculiar a las razas tropicales. Hablaba con la tonada guaranítica, mezclando, como es costumbre entre los correntinos y entre los paraguayos vulgares, la segunda y la tercera persona. En una palabra, era un tipo varonil simpático. Al poco tiempo de entrar en la batalla, Mansilla había visto caer herido al cabo Gómez e inútilmente le había ordenado retirarse. Ya de vuelta en el campamento aliado, al pasar revista entre los sobrevivientes de su batallón, Mansilla nota su ausencia. En la visita que se mandó pasar a los hospitales de sangre no se halló al cabo Gómez. Para mí no había duda de que Gómez, si no había muerto, había caído prisionero herido. Yo sentía la muerte de todos mis soldados como se siente la separación eterna de objetos queridos. Pero, lo confieso, sobre todo los soldados que sucumbieron en esa jornada de recuerdo imperecedero, al que más echaba de menos era el cabo Gómez. Días más tarde recibe una noticia inesperada. Gómez estaba vivo. Había sobrevivido vendando sus rodillas destrozadas con las ropas de un soldado muerto. Luego de Curupaití, la guerra va a estancarse durante poco más de un año y medio en el frente paraguayo. Pero en la Argentina, en las provincias de Cuyo y del noroeste, estalla el conflicto. La guerra de la Triple Alianza es también una guerra civil. En noviembre de 1866 estalla en Mendoza lo que se conocería como la Revolución de los Colorados, un levantamiento de policías que reclaman salarios atrasados. De inmediato, 280 hombres reunidos a la fuerza y a punto de ser enviados al Paraguay se pliegan al alzamiento. El solo anuncio de la posible llegada de los reclutadores hacía de que los hombres abandonaran a su familia y se refugiaran ahí en la montaña, en el llano, en las islas del Paraná, ahí donde no podían ser cazados, ¿no? Los sublevados abren las puertas de las cárceles. Entre los liberados se encuentra el doctor Carlos Juan Rodríguez, quien se pone a la cabeza de la revolución que conmoverá toda la región andina. La impopularidad de la guerra hace que el movimiento se propague. Para diciembre, San Juan también está convulsionada. Replegado en Chile, luego de la derrota y el asesinato del Chacho Peñalosa, Felipe Varela decide regresar al frente de unos pocos hombres y lanza una proclama revolucionaria y americanista. El pabellón de Mayo, que radiante de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo Mitre, ha sido cobardemente arrastrado por los fangales de Estero Bellaco, Tuyutí, Curuzú y Curupaití. Con el presidente Mitre todavía en el frente paraguayo, Marcos Paz elabora un plan represivo y designa la región a Wenceslao Paunero. El 5 de enero de 1867, las fuerzas leales al gobierno nacional son derrotadas en Rinconada del Pocito, en San Juan. Todo Cuyo cae bajo influencia revolucionaria. El gobierno nacional declara a los rebeldes traidores a la patria. Los caudillos populares que desafían al poder central son los hermanos Juan y Felipe Saá, antiguos hombres de Urquiza en San Luis, Carlos Juan Rodríguez en Mendoza, Felipe Varela al frente de los campesinos que habían formado parte de las montoneras del Chacho Peñalosa en La Rioja. Obligado, Mitre vuelve a la Argentina con 4.000 soldados. A través del marqués de Caxias, el imperio pasa a dirigir la guerra. Mitre lanza sobre la rebelión un ejército de veteranos del frente paraguayo al mando del coronel Arredondo. Refuerza al mismo tiempo su alianza con los Taboada, caudillos de Santiago del Estero.
En los primeros días de abril de 1867, en San Ignacio, San Luis, Arredondo vence a las montoneras de Rodríguez Sá y Juan de Dios Videla. Felipe Varela es vencido por los Taboada en Pozo de Vargas, la mayor batalla de la historia de las luchas civiles argentinas. Habían peleado allí más de 8.000 hombres. En julio de 1867, Mitre va a regresar a Paraguay mientras los últimos vestigios del alzamiento son reprimidos brutalmente. El fin de la sublevación sella el destino de miles de gauchos: ser sometidos en el interior argentino o morir en el Paraguay. Después del gran revés de Curupaytí, los ojos de los aliados, desde Mitre y Caxias hasta el último de los soldados, están puestos en la fortaleza de Humaitá, la última defensa que protege a Asunción. La vanguardia de la escuadra acorazada fondea aguas arriba del fuerte de Curuzú. A partir de agosto de 1867 bombardea sin descanso dos puntos de Humaitá: la torre de la imponente iglesia donde siempre ondea la bandera paraguaya y tres gruesas cadenas sujetas a chatas y canoas que cortan el paso los 700 metros del ancho del río Paraguay hasta la costa del Chaco. Los tiros de la escuadra destrozan el frente y parte del techo de la iglesia, pero cada vez que cae, la bandera es vuelta a colocar en el punto más alto. Humaitá fue elegido como un sitio estratégico para fortificar e impedir el paso de los acorazados por la sinuosidad que ofrece el río en esta parte, en una curva profunda. Entonces sí o sí, los acorazados o encorazados, como dicen algunos, al arribar al río tenía que disminuir la marcha, y también había una dificultad de la piedra en el río, que es una estrategia natural que utilizaron. Regularmente, buques paraguayos transportan desde Asunción municiones de guerra. Las descargas se hacen frente a la castigada iglesia a escondidas de la escuadra brasilera. La fortaleza tiene 200 cañones, pero la mitad de ellos están inutilizados. El pasaje de Humaitá es una operación imposible para cualquier buque de madera, aunque para los acorazados del imperio debiera resultar fácil. Aún así, los máximos responsables de la Armada brasilera no están dispuestos a correr riesgos. Ordenan en Río de Janeiro la construcción de tres pequeños acorazados de bajo calado que ofrecen a la distancia muy poco blanco de tiro. Estamos en la fortaleza de Humaitá. Este punto era el bastión del Paraguay. Aquí se habían emplazado las famosas baterías Londres, con 16 cañones mirando al río. Aquí hace un recodo el río, más aquel lado se estiran las cadenas en el otro recodo. Entonces esta era la primera batería. Más atrás se tenía más batería hasta Curupaytí. Con la guerra estancada después de Curupaytí, la vida de los soldados aliados en el campamento de Tuyutí está dominada desde hace meses por el hastío y la incertidumbre. Los tiempos muertos son muchos, y entre el hambre, las enfermedades y el rigor del clima, miles de hombres intentan sobrellevar la situación. Los que tienen algo de dinero acuden a improvisados prostíbulos o regatean por alcohol, tabaco o alimentos con pequeños comerciantes o vivanderos. El ejército paraguayo era igualito que el correntino, las mismas costumbres, el mismo idioma, el mismo hablar. Entonces, en algunas oportunidades también los paraguayos se pasaban como correntinos y venían a hacer sus compras en Tuyutí.
Como todas las guerras, la de la Triple Alianza representa oportunidades de negocios a muy distinta escala. Quienes mayores beneficios obtienen son los grandes proveedores, como Gregorio Lezama y Justo José de Urquiza. Ya sin capital político, el antiguo caudillo entrerriano acrecienta por entonces su fortuna económica a paso acelerado. A mí lo que me llamó la atención es cómo la burguesía mercantil porteña, proveedora de 3 ejércitos, ¿no? Proveedora de alimentos para decenas de miles de soldados, proveedora de alimentos para caballos, armas, municiones. Esa burguesía mercantil, si bien se mostró bastante reticente en facilitarle al gobierno de Mitre fondos, acabó prestándole dinero con garantías personales. Un hijo de Cornelio Saavedra, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, era un hombre muy rico y era el que le ponía la firma de garante al gobierno de Mitre, porque si no, los prestamistas vacilaban bastante, tenían miedo que Mitre no consiguiera pagarle. Efectivamente, el oro de Brasil, yo no diría que se derramó, pero que vino en cantidades cuantiosas, no cabe ninguna duda. Que ahí se forjaron grandes fortunas, no cabe ninguna duda. En Tuyutí, el asesinato de un vivandero a plena luz del día provoca revuelo en todo el campamento. Las sospechas recaen en el cabo Gómez, el correntino sobreviviente de Curupaití, que ya otros actos de indisciplina ha cometido. A pesar de las dudas y los intentos de defensa del capitán Lucio B. Mancilla, un tribunal militar termina por dictaminar su culpabilidad y lo condena a morir fusilado. La orden era que yo presidiera la ejecución. No lo hice porque no podía hacerlo. Estaba enfermo. Me quedé en mi carreta. La caja batía marcha lúgubremente. Yo me tapé los oídos con ambas manos. No quería oír la fatídica detonación. Después me refirieron cómo murió Gómez. Desfiló marcialmente por delante del batallón, repitiendo el rezo del sacerdote. Se arrodilló delante de la bandera que no flameaba sin duda de tristeza. Le leyeron la sentencia y dirigiéndose con aire sombrío a sus camaradas, dijo con voz firme: «Compañeros, así paga la patria a los que saben morir por ella». Antes de ser fusilado, el cabo Gómez le confiesa a Mancilla que su intención no había sido matar al comerciante, sino a un superior que en medio de la batalla de Curupaití y sin razón alguna lo había abofeteado. Pero bajo el efecto de la caña, Gómez se equivocó de hombre. Cansado de contemplar desde mi reducto de Tuyutí todos los días la misma cosa, las mismas trincheras paraguayas, los mismos bosques, los mismos esteros, los mismos centinelas. Me subía al merlón de la batería, daba la espalda al enemigo, me abría de piernas, formaba una curva con el cuerpo y mirando al frente por entre aquellas, me quedaba un instante contemplando los objetos al revés. La civilización está muy lejos de ser el paraíso prometido y la barbarie no es el horror del que hay que liberar a quienes la padecen. ¿Qué civilización fue esta que vinieron con bocas de fuego a eliminar a gentes inocentes? Yo no entiendo en este caso la civilización de los que hablaban antes. Mejor yo quiero quedarme a ser un incivilizado. A escasos 300 metros de Mancilla está sentada la primera línea del ejército paraguayo. El duelo constante de la artillería ofrece entretenimiento diario a la tropa. Sobre el murallón que protege la casa de López hay un telescopio con el que de día y de noche el mariscal controla hasta el más mínimo movimiento del campamento aliado. Este aquí abajo tenía un sótano donde el mariscal se resguardaba de los bombardeos. Entonces, este era su cuartel general. Su casa tenía aquí el hombre. Don Díaz había encontrado algo cuando él era joven. Por supuesto, era la tierra de su madre. Su madre era una residenta que volvió de Cerro Corá. Aquí funcionaba también la imprenta
El que escribía era Natalicio de María Talavera, uno de los corresponsales de guerra que tuvo el Paraguay. Famoso, ahora también fallece en el hospital de Paso Pucú aquí. Estaba el grueso del ejército paraguayo aquí con 25.000 hombres, guarnecido por 22 kilómetros de trinchera alrededor, que prácticamente a través del río le hacía una herradura a López, en donde era inimpunable. Dice que a los soldados le golpeaba demasiado acá, ¿sí? Así decía, era malo. ¿Y la parte buena? Y nos entregó la bandera paraguaya, eso es lo que hizo bien. Desde abril de 1867, ese humor irreverente y provocador de los paraguayos se plasma en una singular experiencia colectiva, los periódicos de trinchera. En las páginas del Centinela, Cabichuí, Cacique Lambaré y La Estrella se habla de gloria, honor, bravura y de patria. Pero también en el tono de los artículos y de los grabados está presente el ánimo guaraní, divertido y burlón, que interpelando a los soldados por momentos en su propio idioma, logra gran circulación en las trincheras paraguayas del frente de batalla. Tal como se presenta el Centinela, son publicaciones serio-jocosas que expresan el particular entusiasmo que embargó a los paraguayos después del triunfo de Curupaití, cuando se ganaron el respeto de los ejércitos aliados, que además empezaron a debatir sus diferencias. El Centinela era un periódico, era un semanario que se editaba en la Imprenta Nacional en Asunción, o sea, en la capital. Eso estaba dirigido por un técnico italiano, Alejandro Ravizza. Él venía con un conocimiento académico, neoclásico, acartonado. No era un artista, era un ingeniero. Lo que hacían los grabadores, sobre todo Manuel Colunga, que es un grabador que firma sus grabados, esa idea de firmar también es una cuestión especial, siendo que nosotros tenemos toda una tradición de anonimato, un poco como el arte medieval. Citas a Quevedo y a la Biblia, alusiones a la historia griega y romana, se entremezclan con referencias en guaraní a la vida cotidiana de los soldados. Durante dos o tres días fue vivamente discutido el título que debía llevar dicho periódico, así como el dibujo que debía servirle de portada. Por fin aceptaron la idea mía de que fuese llamado Cabichuí, nombre de una avispita negra muy brava que construye su colmena en los árboles y en los aleros de las casas. Editado íntegramente en Paso Pucú, en imprentas montadas entre heridos y municiones, Cabichuí recorre de mano en mano el frente paraguayo. El aguijón del Cabichuí muestra su saña con los altos mandos de la Triple Alianza y en particular con las fuerzas brasileras. Es el odio al imperio que vuelve a aflorar, nacido de las incursiones de los bandeirantes contra las misiones jesuíticas. El Cabichuí aguijonea con incorrección a Pedro II y al marqués de Caxias, pero también a los soldados rasos, llamándolos macacos y rabilargos. En Cabichuí, los autores son artesanos anónimos. La mayoría aprende el oficio de manera urgente en las mismas trincheras. Por eso justamente se ve en el grabado esa cuestión un poco naif, incluso en el tratamiento de la imagen. De repente usaba mucho el tema de la mujer como símbolo de victoria, ¿verdad? Pero una mujer un poco en un estilo naif. La cuestión de los sapos, ciertos elementos también populares que se ven mucho en el grabado. Un sargento de ignorado nombre ilustraba los artículos con intencionados dibujos que un improvisado grupo de grabadores pasaba en madera para la impresión sin más instrumentos que unos toscos cuchillos y unos clavos. El Cabichuí se elaboraba en los frentes de batalla. Entonces,
había como más libertad, estaba menos controlado por la mirada del técnico, que tenía un concepto de lo políticamente correcto en términos gráficos. Yo muchas veces condiciones así bastante difíciles, pero quizá la premura misma de estas condiciones haya como ayudado a fomentar una presión que a lo mejor nos hubiera dado con esa urgencia así tan vital y tan desesperada si hubiera ocurrido en una academia, por ejemplo. Es un misterio cómo estos soldados anónimos aprenden las técnicas del grabado y plasman una de las expresiones más ricas del arte popular latinoamericano del siglo XIX. A través de estos grabados nos llega como último aliento la contundencia de una cultura popular que está siendo arrasada en la guerra. Paraguay produce durante 1867 10.000 pliegos semanales de papel de fibra de Caraguatá y de Ibirá, así como la tinta se logra fabricar con esencias de legumbres. ¿Pero cuántos soldados paraguayos saben leer? Hay documentos de instrucción básica. Esa era un poco la política de Francia, ¿no? Instrucción como que la gente sepa leer, escribir, contar y ya. No mucho más que eso. Pero también permitió que se desarrollara una cierta burguesía ilustrada por una parte y ciertos sectores que tienen acceso a la lectura, y el mismo hecho de Cabichuí, que está escrito en español y en guaraní, los periódicos de la guerra que estaban orientados a la población combatiente, ya dan una pista acerca de que evidentemente la lectura era importante. A los negros con las nalgas. Nuestros cañones están en guardia y los soldados han bajado los calzones para hacer cara fea al enemigo. Es preciso amunicionarnos con porotos y otras materias ventosas para sacar al marqués de su perplejidad y darle fuego a los negros con la culata. En julio de 1867, la sombra de un globo aerostático se proyecta sobre los campos de batalla del Paraguay. Es el primero de varios vuelos de reconocimiento sobre las posiciones paraguayas, a cargo del ingeniero militar polaco Robert Chodasiewicz. Su participación en los grandes conflictos bélicos de Crimea y de secesión norteamericana le da experiencia en las más novedosas técnicas de guerra. Puesto al servicio del Imperio de Brasil, propone reemplazar los mangrullos de 15 metros de alto, utilizados para las tareas de inteligencia militar, por el uso del espacio aéreo. A fines de octubre de 1867, las posiciones paraguayas son completamente cercadas por tierra al norte y la comunicación con Asunción por el río corre riesgos de interrumpirse. El 2 de noviembre, el mariscal López reúne a su alto mando frente a un mapa detallado de las fortificaciones de Tuyutí y ordena que 9.000 hombres de infantería y caballería se aproximen esa noche al campamento aliado. El objetivo es romper por sorpresa el cerco que amenaza con estrangular a la resistencia paraguaya. Es la segunda batalla de Tuyutí. Encontrándose el campamento aliado dormido, la infantería se llevó todo por delante a la bayoneta, sembrando de cadáveres el terreno y pegando fuego a cuanto encontraban a su paso. De manera que momentos después se vio arder todo el campamento como una inmensa hoguera, avivada cada instante por la explosión de los polvorines en diferentes puntos. Columnas de humo negro, mezclados de rayos de llamas a guisa de relámpagos, se elevaban hasta juntarse en las alturas con las nubes del espacio. Pero cuando las tropas paraguayas llegan a la zona del comercio en Tuyutí, donde hay bebida, comida y ropa al por mayor, con tanta carencia acumulada se abandonan al saqueo. Entonces los aliados reaccionan, matando unos 2.700 paraguayos. Algunos mientras comen azúcar dentro de barriles. El ejército paraguayo entró a robar demasiado muchas cosas, en donde los soldados, dice Thompson, no sabía qué era ni lo que llevaba. Llevaban sacos de libras esterlinas, llevaban pedacitos de platas blancas, llevaban las mercaderías, pero en carros llenos. Llevaban algunas cajas, ¿verdad?, que venían de Buenos Aires para Mitre. Venían algunas botas largas, venían algunos ponchos de vicuña. Venía algunas cartas que López estaba leyendo y decía, pobre Mitre, que ni él estaba leyendo. Venían algunos quesos, algunos puchos y muchas otras cosas más que era para Mitre que ni él mismo lo vio, ¿verdad?, que le enviaba a su esposa. Humaitá sigue en pie,
pero el intento de romper el cerco ha fracasado. El mariscal López decide entonces ocupar Timbó sobre la margen chaqueña del río. Pretende abrir un camino en el monte para el repliegue de sus fuerzas. De inmediato comienza a trasladarse el material pesado. En las trincheras solo queda lo indispensable. El 11 de enero de 1868 las banderas aliadas amanecen a media asta. A causa del cólera ha muerto el vicepresidente Marcos Paz. Pero el mariscal en un primer momento cree que se trata de Mitre. Obligado por la muerte de Paz, Mitre regresa a Buenos Aires el 14 de enero. La partida de Mitre del frente deja al marqués de Acaxias definitivamente a cargo de la dirección militar de la Alianza. Inmediatamente comienza el movimiento de tropas en Tuyucué. También la escuadra brasileña muestra a partir de entonces mejor predisposición para la acción. Los acorazados brasileros hunden las últimas chatas paraguayas frente a Humaitá y las gruesas cadenas que impedían la navegación del río terminan enterradas en el barro del fondo. En el plan se disponía que la escuadra forzara las posiciones de Curupaití y Humaitá como condición indispensable para el asalto del ejército aliado a las trincheras paraguayas. La lentitud en la toma de decisiones y una cautela exagerada del alto mando aliado le da el tiempo necesario a López para replegar tropa, artillería y población civil a través del Chaco. El 19 de febrero a las 3 de la mañana comienza un bombardeo generalizado por tierra y agua de todas las posiciones paraguayas. El objetivo es permitir que los acorazados brasileños sobrepasen Humaitá. El acorazado Barroso es el primero en franquear el paso. Lo siguen el Bahía y el Alagoas, que debido al daño que le ocasiona un disparo de cañón, queda cruzado a escasos 50 metros de la fortaleza. El intercambio de fuego con este acorazado relegado es nutrido. El Alagoas recibe 180 impactos, pero los artilleros de Humaitá no logran impedir su cruce. Caxias ordena también 4 ataques sucesivos a las trincheras paraguayas del cuadrilátero, en cuyas fosas quedan muertos 1.200 aliados y unos 150 paraguayos. Lo que vemos aquí sería lo que fue el polvorín, el lugar subterráneo donde se tenían que calentar los proyectiles que debían ser lanzados hacia los acorazados con el fin de perforar la coraza. Pero aquello sabíamos que era imposible porque no eran de madera, ¿verdad? Era una quimera, una ilusión. Nuestro ejército, los jefes y todos los oficiales sabían que aquello era imposible. Estos son las esquirlas de la bala de los cañones, tanto brasilero como paraguayo. Y estas son las balines de los cachos de uva. Y estos son todos paraguayos. Ahí hay la plancha, pala, hacha. Todo encontrado acá, la cadena, ese es un pedazo de la cadena que cruzó el río para que no pasen los barcos brasileros. El mismo día 19 de febrero, pero a miles de kilómetros en la ciudad de Montevideo, mientras recorre las calles en su carruaje, es asesinado el general Venancio Flores. Los aliados pierden así a uno de sus jefes más sanguinarios. Aunque la fortaleza sigue en pie, franqueado el paso de Humaitá por el río, el obstáculo para que los aliados alcancen Asunción comienza a desmoronarse. López ordena al vicepresidente Sánchez desalojar la capital, permitiendo que los ciudadanos lleven lo que puedan y salgan al campo. Sánchez se traslada con la administración pública a Luque, a 9 millas de distancia de Asunción.
Convertida en capital provisoria de la República del Paraguay, Luque recibe a la mayor parte de la población evacuada. En Luque, familias enteras buscan acomodarse en los corredores de las casas o acampan a la intemperie. Además, escasean alimentos y medicamentos. Por su parte, el marqués de Callías ordena que la escuadra bombardee a Asunción. Así, los acorazados Barroso, Bahía y Río Grande llegan el 22 de febrero a la vista de Asunción y la cañonean. Rompieron fuego enseguida, lanzando sobre el pueblo unos 60 tiros durante 2 horas. Uno de estos atravesó la torre del Palacio de López, volteando uno de los 4 torreones. Los otros eran dirigidos contra los trenes que salían de la estación central cargados de gentes para el campo. Pero cuando los acorazados trataron de aproximarse, el cañón criollo se hizo sentir con algunos tiros que, aunque no dieron en el blanco, fueron suficientes para hacerlos volver aguas abajo. Asunción se hallaba desguarnecida y pudo haber sido ocupada por los aliados. ¿Por qué no lo hicieron? El pasaje de los acorazados por Humaitá y su arribo a Asunción avivan las sospechas del mariscal López sobre la existencia de una conspiración en su contra. El 2 de marzo se traslada a Humaitá, que sin el control del río está completamente cercada. Asciende al coronel Martínez, le ordena resistir hasta el último hombre y luego el mariscal parte en bote hacia San Fernando. El 22 de marzo, 2 acorazados fuerzan la batería de Timbó y cortan definitivamente la comunicación de López con la guarnición de Humaitá, ahora aislada y librada a su propia defensa con 3.000 hombres y 300 mujeres. Los aliados estrechan el sitio de Humaitá, ubican toda su artillería y la bombardean. El hambre, creen, hará el resto. Lo han bombardeado no solamente desde el río, sino también la artillería. En un solo día han recibido tantos proyectiles que cercano a los 4.000 salivazos, dice, de la metralla, que ha destruido esto. López ordena comenzar la evacuación de la fortaleza de Humaitá la noche del 23 de julio, en la víspera de su natalicio. Frente a Humaitá, la costa chaqueña cenagosa. Dentro del monte, la laguna Vera se extiende poblada de árboles desde las cercanías del río Paraguay casi hasta Timbó. Hay 17 canoas para evacuar a 3.300 personas. Empieza la orquesta a sonar fuerte, toca piezas escogidas y luego anima un baile en honor del mariscal a fin de que los aliados no se den cuenta de la evacuación puesta en marcha. Al día siguiente todavía toca la orquesta y continúa el cruce del río por los paraguayos. Cuando la última canoa atraca en la costa del Chaco, el coronel Martínez ve asomarse sobre la barranca de Humaitá un pelotón de caballería aliada. Esa misma noche las canoas paraguayas hacen 3 viajes por la laguna Vera, pero los aliados ocupan el 26 de julio la laguna para cortar la retirada de la guarnición de Humaitá. Desde entonces, los paraguayos cruzan bajo el fuego constante de 2.000 rifleros, artillería y acorazados, que en una semana les arrojan 10.000 bombas. Más de 58.000 hombres estaban por aquí cerca de todo el ejército aliado. Era imposible la resistencia. Entonces el general Rivas del ejército argentino le pide muchas veces que se rinda. Ya no tenía el ejército paraguayo qué comer. Se estaban comiendo el aceite de los cañones, de las calchas, de los correajes. Ya era imposible, entonces Martínez aceptó la rendición, pero con la promesa de no desalojarle sus espadas ni tampoco pelear contra el Paraguay. Entonces fueron rendidos 3.500 paraguayos allí en la península de Humaitá, al otro lado del Chaco. Los defensores de Humaitá se rinden después de combatir 11 días en la laguna. En San Fernando, cuando el mariscal López se entera de la capitulación de coronel Martínez, lo declara traidor, encarcela a la esposa Juliana Insfrant por supuesta conspiración y después de someterla a crueles martirios la hace fusilar.
Sin pérdida de tiempo, el mariscal también dispone la evacuación de Timbó e inicia la última etapa de la guerra, la Diagonal de la Sangre, el camino hacia Cerro Corá. Humaitá, el gran fantasma, cae definitivamente. Se inicia así la Diagonal de la Sangre, el camino hacia Cerro Corá. Es la última etapa de la guerra. E aí que entra a figura de Dom Pedro, que exigia a destruição física de Francisco Solano Lopes. Pueblo que se pone a una situación extrema, en donde lo único que busca es su soberanía, en donde, bueno, preferimos morirnos antes de pasar a ser esclavos. Las heridas de la guerra están abiertas todavía en Paraguay. Sentimos, tenemos ese sentimiento en la sangre, tenemos arrastrado hasta ahora. Para él no había más disyuntiva que libre o esclavo, que patria o muerte. Stroessner exaltó la figura de Solano López para construir una línea histórica donde se instaló como su continuador. Mientras ponía en marcha el Plan Cóndor junto a los dictadores de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Están comenzando a entregar, pidiendo bases norteamericanas e inglesas, comenzando a dar entrada a empresas corporativas, que significa una amenaza a la soberanía del país. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente.